Hace 12 años se decidió que el Mundial 2022 fuese en Qatar, primera vez que una Copa del Mundo se celebra en un país árabe. A poco más de hora y media de que arranque el Mundial más polémico de la historia, allí está Teresa Lozano, nuestros ojos en Doha. Primeras impresiones, Teresa. Y menudo mazazo para la selección francesa. Vence más y queda fuera del Mundial por una lesión en el cuádriceps de su muslo izquierdo. Y tiene para tres semanas. Así. Levantarse con energía es esencial. Si te despiertas cansado, hay algo que cambiar. El colchón. Marmota te lo pone fácil. Adelantan el Black Friday y te ofrecen hasta un 60% de descuento. Así que no tienes excusas para dormir mejor desde ya. Ventajas del colchón Marmota. Testado por especialistas en descanso de la unidad del sueño. Fabrican ellos mismos localmente y así te pueden ofrecer un colchón de alta gama a un precio imbatible. Entrega en 24-48 horas y puedes probarlo durante 100 noches gratis. En pijama y a tu rollo. Entra en comunamarmota.com o escanea el QR y aprovecha el Black Friday de Marmota. Hasta 60% de descuento en colchones y packs con canapé y complementos. Recuerda también disponible en tu tienda más cercana y el corte inglés. Y a descansar como una marmota. Hemos vivido el primero de los 29 días que tenemos de mundial por delante. 32 selecciones con aficiones llegadas de todos los rincones del mundo. Los nuestros se estrenan el miércoles contra Costa Rica y hoy ha sido el turno de Qatar-Ecuador. Teresa Lozano, tú que estás allí, mucha cara larga en el debut de los anfitriones tras el 0-2. Y nuestro seleccionador, Luis Enrique, ha definido al grupo como una familia y aunque suena topicazo, es la verdad, porque nuestra selección proyecta muy buen rollo y espíritu de equipo. Ahí van a ver una prueba. Y Alonso no se ha podido despedir de Alpine como le hubiese gustado. Otro abandono, el sexto de la temporada en un Mundial que el asturiano cierra en el noveno puesto. A partir de ahora centrado en la nueva escudería. El martes pilotará por primera vez su Aston Martin.